29 años y medio de esas imágenes, de la imagen en donde Mario Aburto, él, no un segundo tirador, no otro Aburto, él, Mario Aburto, le disparó y mató a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, estaría pues a unos 5 meses o a menos de salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque ayer, y hoy se conoció la noticia, ayer el primer tribunal colegiado en materia penal de Toluca lo amparó. Y en la resolución, un amparo directo, los magistrados de ese tribunal ordenaron, votación dividida, que se invalide la condena de 45 años de cárcel que recibió por haber matado a Colosio, entonces candidato presidencial del PRI. Este amparo ordena también que un tribunal de apelación emita una nueva resolución por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, pero esta nueva sentencia tiene que hacerse tomando en cuenta el Código Penal de Baja California, el que estaba vigente en aquel entonces, en 1994. Y como ese Código Penal establecía una pena máxima de 30 años de cárcel a quien cometiera el homicidio calificado, pues ese plazo vence a más tardar el 30 de marzo o el 29 de marzo del próximo año. ¿Qué significa esto? Que 30 años después, una determinación de un tribunal dice, Aburto debió haber sido juzgado, no por la justicia federal, sino por la local. Es decir, devuélvasele el caso a la justicia local, a la justicia de Baja California, y en el peor de los casos, Aburto tendría una sentencia de 30 años. Como está a punto de cumplir, ya lleva 29 años y medio en la cárcel, pues Aburto podría salir una vez que se agote este trámite, que no debe durar mucho, podrá salir quizá antes del 23 de marzo. Desde el 2019, el presidente López Obrador le pidió a la Secretaría de Gobernación que revisara el caso. Hoy parece que le encontraron una salida jurídica al plantear no la inocencia de Aburto, sino que al no ser la víctima, Luis Donaldo Colosio, al no ser un funcionario, sino un ciudadano, pues su crimen tenía que procesarse conforme al fuero común vigente en Baja California y no con el Código Penal Federal. Como sea, el caso de Aburto irá a la justicia de Baja California y, repito, en el peor de los casos, aunque lo encontraran culpable, pues ya habría cumplido su sentencia. Por eso, a más tardar en marzo, Mario Aburto debe estar fuera de la cárcel.